¿Es que no respira? No sé. ¿Lo sacamos y vemos? ¿Qué se cocina? ¿Este qué ha hecho? Me da igual. Mejor no hacer muchas preguntas. Pues venga. ¡Despierta, amigo! Ya habría que ir acabando con este, ¿eh? ¡Un poquito más! Ya no eres tan duro, ¿eh? Solo estoy empezando. Tranquilo. Ya seguiremos luego un rato, ¿eh? Vamos, levanta. ¡Arriba! ¡Venga! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Sigamos! Dulces sueños. Hora de su baño, señor. A este ritmo, no creo que dure mucho más. Venga, vamos. Solo unos pasos más. Oye, no ha sido tan duro. Vamos otra vez. ¿Estás listo? Estas cosas llevan tiempo. Adentro con él. Puedo seguir así todo el día. ¡Vamos! ¡Entrega a tu cómplice! ¡Menuda rata miserable! Ah.
¿Cuándo se lo toma? Hasta mañana, nada. Hoy toca una nueva partida. ¡Manos arriba! Está bien, amigo. Silencio. ¡Dentro! ¡Ciérrelas! Y mejor, ¿por qué no lo abro? Eres tú, ¿verdad? Ese convicto del que todos hablan. Solo hay una forma de salir. Eres un muerto viviente.
No querrás haber salido de las catacumbas. ¡Calla la boca! Está bien. Está bien, es tu funeral, no el mío. ¡Vamos! ¡Atentos! ¡Cualquier patrulla! Por eso tenemos órdenes. ¡Disparad si sale! ¡Tiene un arma! ¡Tiene un arma! ¡Tenemos orden de abrir fuego! ¡Amigos! ¿Qué? Ríndase, monsieur. Mi próximo disparo no será un aviso. ¡Arriba! ¡Hemos oído un disparo! ¡Avisa! ¡Por aquí! ¡Por aquí! El juego, Galahad. ¡Ríndase! ¡Arriba las manos ya! ¡Arriba las manos! ¡Manos arriba! ¿Grey? ¡No lo hagas! ¡He dicho que se rinda! ¡Manos en alto! ¡Ha traicionado a nuestra orden! ¡Nadie escapa del castigo! ¿No lo ve, Lord Canciller? Yo ya estoy muerto. ¡Galahad! Callahan, pasa. Callahan, responde. Aquí el comandante. Recibido, Percival. ¿Qué? ¿Dando un paseíto por el parque? Nada como el frío matutino de Londres para estimular los sentidos. No quisiera interrumpir su excursión, pero tenemos confirmación de múltiples objetivos en Roswell Square. ¿Órdenes? Reúnete con Igraine y Lafayette en United India House y contened la amenaza. ¿Lo estás viendo? Lo tengo delante. Bien. Una vez allí, valora la situación y procede con cautela. ¿Nicola te ha proporcionado armamento? Sí. La SXM-2 Bracamante. Bien. El arma secundaria de la Bracamante podría servir. Puede que estén dementes, pero siguen siendo civiles. No uséis medios letales cuando sea posible. Entendido. ¿No vienes? Tengo que ocuparme de una cuestión. Luego nos veremos. Voy para allá. Cambio y corto.
Hola. Buenos días. Acaeció en los tiempos de Uther Pendragon, cuando éste era rey de toda Inglaterra y como tal reinaba, que había un poderoso duque en Cornualles que llevaba mucho tiempo sosteniendo guerra contra él. Y el duque se llamaba Duque de Tintagel, y por mediación, el rey Uther lo mandó llamar, encargándole que trajese consigo a su esposa, pues era tenida por hermosa dama y muy discreta, y se llamaba Igraine. Cuando el duque y su esposa llegaron ante el rey, por mediación de grandes señores fueron aceptados. Al rey le plació y amó bien a esta dama, y les hizo muy buen recibimiento y deseó yacer con ella. Pero ella era mujer muy buena y no quiso consentir al rey. Y entonces habló al duque, su esposo, y dijo: «Creo que nos han enviado llamar para deshonrarme, por donde, esposo, os aconsejo que partamos de aquí súbitamente, que podamos cabalgar toda la noche hasta nuestro castillo». Voy de camino a la calle. Recibidos. Damas y caballeros, les rogamos que procedan según les vayan indicando los agentes al mando. Ugh.
Negativo. Aquí igual. Posiblemente ande por ahí flirteando. En fin, como siempre, hace. Sé que te preocupa, pero confía en mí. Es un buen chico. Si tú lo dices, aún así no tengo tiempo de buscarlo. Estoy asignando los últimos agentes a sus puestos. Está prohibido. Imposible, señor. ¿Por qué no? Puede asegurarme que están bien. Solo puedo decirle que hemos pedido a todo el mundo que permanezca en casa. ¿Ha hablado con ellos? No, directamente. Entonces, ¿cómo sabe que están bien? ¿Y si mi hija está por ahí? ¿Y qué hacemos? ¿Tiene idea de quién es? ¿Está bien, señor? Vamos a ser pacientes y esperar. ¡Arre! ¿Cómo debe estabilizar su respiración? Parece que le cuesta respirar. La gente es exactamente eso. Quizá necesite un vaso de agua. Este hombre no necesita... Galahad. Acordonad el barrio entero, discretamente. ¿Cómo has llegado tan deprisa? Habilidad, querida. He de reconocer que te mueves rápido para tu edad. A ningún caballero le gusta que una damisela le recuerde lo viejo que está. Mi lord. Esta señorita no sería tan insensible como para hacer algo así. Claro, y sí. Claro. ¿Objetivos? Dementes fugados. Percival cree que podría ser un ardid rebelde. Esperemos que no hayas perdido el toque.
Recuerda quién te entrenó. Él era el mejor. En sus tiempos. ¿Era? Tú aún eres muy bueno. Pero yo soy mejor. Sí, señor. Y Grain, adelante. Responde, Percival. Han visto a varios fugados en la entrada este de la estación de metro de United India. Ir por ellos con cautela. Entendido. Vamos, Gray. En marcha. ¿Dices híbridos? Sí. Yo lo sé. No con los caballeros protegiéndonos. He oído que los rebeldes están campando a sus anchas. Cuando estemos dentro, que no pase nadie más. ¿No necesitas ayuda, guapa? ¿Un hombre fuerte que se haga cargo de todo? Eso es. No te metas por medio. Podrías recibir un disparo por error. ¿Problemas? Los típicos mercenarios de gatillo fácil. A la United India Company le gustan los esbirros entusiastas. Lo último que necesitamos es gentuza sembrando el caos. Les he dicho que no salgan. Galahad, cúbrete. A trabajar. Objetivo abatido. Recarguemos. Despejado. ¡Sube! ¿Eh?
¡Salid de aquí! ¡Buscad armas! ¡Vosotros, moved el culo hasta aquí! ¡Necesito ayuda! ¡Venga! ¡Ve! ¡Vamos, malditos bastardos! Un fusil sería más apropiado. Vienen más fugados por el callejón. Algunos se dirigen al patio. ¡Fugitivo abatido! ¡Hostia puta! Calle despejada. Hay más en el patio. ¡Las escaleras! ¡Idos a la mierda! ¡Objetivo caído! ¡Más cuidado! ¡Fugitivo neutralizado! ¡Necesito recargar! Podría haber más en el patio. Deberíamos entrar. ¡Le voy a reventar la maldita cabeza! ¡Socorro! ¡Mierda! Han cerrado la puerta. Puedo oír más ruidos dentro. Rápido, hay más locos dentro. Está tú. ¡Dispara! ¿Estás bien? ¡Mierda! ¡Dios! ¡Los están masacrando! ¿Lista? Acabemos con esto. Granadas de humo. Bien.
de humo! ¿Qué cojones? Vale. ¡Vamos! ¡Objetivo abatido! Fugitivo neutralizado. Objetivo abatido. Hay más en el piso de arriba. Tenemos que subir ahí. Bien. Por aquí. A por la segunda planta. ¿Ha estado todo a tu gusto? Sí. Una mañana londinense más. Desde luego. Aunque espero que solo fuera el comienzo. Las damas primero. Silencio. ¿Qué te parece, amigo? ¿Crees que podremos cargarnos algún ricachón? ¿Eh? No digas más. Me lo tomaré como un sí. Objetivo neutralizado. ¡Ah, joder!
cerrado. ¿Vosotros? Señor. Abajo. Hay civiles que necesitan ayuda. Sí, señor. Señor, el general Lafayette está en la sala. Estás de broma. ¿Hay alguna mujer en esta ciudad a la que no intente seducir? Ahora es tu problema. Intenta no quedarte atrás. Lafayette. Ah, monsieur. Esta señorita requiere mi atención. Marqués, se requiere tu presencia en otro lugar. Le aseguro, mademoiselle, que solo un voto de fidelidad me impide aceptar su invitación. Oh, Marqués, no me deje ahora. Desgraciadamente, milady, el deber me reclama. Encantadora, ¿verdad? No me había fijado. Eso es porque no es usted francés. Eres el francés más americano que he conocido nunca. Soy amante de la libertad, mon ami. Un buen caballero aprende a contener sus pasiones. Sin pasión, monsieur. Un hombre no puede luchar. No luchamos contra hombres, marqués. Hombres, híbridos, ¿qué importa? ¡Vive la liberté! Percival. Qué raro. Vamos. Ya era hora. Marqués, toma esa entrada con Lady Grain. Yo iré por la otra y peinaré el lugar en busca de fugados. Oui, monsieur. Señor. Mando aéreo a todos los caballeros cerca de Mayfair. La policía metropolitana ha terminado de acordonar las zonas afectadas. Los centinelas continúan con el barrido aéreo. Les alertaremos en caso de que avistemos a los pacientes fugados. Recibido.
¿Estás haciendo progresos? Estoy donde el generador. Lafayette y yo hemos decidido dividir la búsqueda. Oui, mademoiselle. Pero aún no he encontrado resistencia. Sabía que te superaría en esto. Recuerda, la juventud siempre gana. Es un libro. Corrijo más de uno. Mademoiselle, ¿está cerca de su posición? No está bloqueada. Puede que tarde en llegar hasta él. ¡Aguante! ¡Ya casi estoy! ¡Monsieur! ¿Qué ha pasado? Maté a la mayoría. El último se escapó. Y Grain, tu escopeta. Subiré al nivel de la calle y lo perseguiré. Id por allí y rodeadlo. Entendido.
¡Fuera, fuera! ¿Todos bien? Sí. Percival, hemos neutralizado la amenaza en nuestra parte. Bien. Capturé a uno de los híbridos. Nos vemos en Main Street. Recibido. Vámonos. ¿Qué deberíamos hacer con él? Winchester a las catacumbas. Ya nos encargaremos de él. Ah, Sir Percival. Supuse que la orden de los caballeros de su majestad tendría algo que decir. Sospechábamos de una incursión rebelde, comisario. Una suposición elemental. Tal vez esto resulte de interés. Whitechapel. Es meramente circunstancial. Yo lo llamo prueba. No obstante, las pruebas circunstanciales pueden engañar. Puedes creer que van en una dirección. Pero en cambio, el punto de vista tal vez descubra que conducen a otro lugar totalmente distinto. Por favor, no se guarde sus conclusiones, comisario. Primero la rebelión, y luego ese Jack, y lo del destripador. Y ahora esto. Resulta curioso que Whitechapel se haya convertido en el epicentro de los últimos acertijos. Debemos investigar todas las pistas que haya. El Consejo se reúne en 2 días. Si nos hace el honor de presentar sus hallazgos. Estaré en Westminster. Por aquí, señor. Sí, me disculpa. ¿Dónde estabais? Maldito tráfico de Londres. Mon general. ¿Qué hay de los híbridos que huyeron por Hyde Park? Hay que perseguirlos. No. Mais notre devoir est de le poursuivre, monsieur. Marquis, nous ne cherchons pas des Anglais sur le nouveau continent. Votre témérité sera requise un moment important. Oui, mon général. Atenderé a su consejo. Espero que entienda que por ahora esto debe tratarse como un asunto policial. Claro. Algo va mal. Se dice que la rebelión se refugia en los bajos fondos de Whitechapel. Eso es lo que me preocupa. ¿Por qué si no habrían de reunirse allí tantos híbridos? Hay cosas que hemos de averiguar nosotros. Ya habéis oído al comisario, es una cuestión policial. Los caballeros no ceden su autoridad a los burócratas. Percival tenía razón. Trataremos esta cuestión en el Consejo.